lo que más me llevé de Henry es la confianza. Fue una decisión difícil, pero claramente valió la pena. Fue muy grato poder cerrar el trato, de decir, me dieron de todo y realmente fue una inversión. Yo creo que Henry fue una de las cosas más importantes que me permitió abrir esa puerta y entrar a ese mundo. Mi nombre es Carla Pesone, tengo de formación de base ingeniería ambiental. Estuve trabajando 10 años en ingeniería ambiental haciendo estudios de impacto ambiental y trabajando en una planta de tratamiento de lodo, pero necesité un cambio de ruta, me cambié de profesión, estudié Deep Learning, Inteligencia Artificial. Ahora, actualmente, hace algo de 8 meses, 9 meses, estoy trabajando en Mercado Libre como ingeniera en ciencia de datos, apoyando al equipo en todo lo que son modelos de inteligencia artificial y buscando nuevas tecnologías con respecto a los grandes modelos del lenguaje y esas cosas. Después de trabajar 10 años en ingeniería ambiental, llegó un punto en el que sentí que lo que yo estaba haciendo no me hacía feliz. Los trabajos que yo presentaba no generaban un impacto en la sociedad real. Era más bien un trámite que buscaban las empresas cumplir y nada más. En ese momento, una amiga que ya había pasado por Henry, que ya estaba trabajando en Mercado Libre, me contó de Henry y me dijo que tenían una nueva carrera, que era la de ciencia de datos. Así que yo, nada, dudé, no hice nada y me puse a estudiar de manera autodidacta. Ahí fue que empecé a estudiar Python. Cuando más o menos supe que era Python, que todo el mundo te dice sirve para todo, pero yo no sabía para qué servía. Empecé a indagar un poco sobre inteligencia artificial. Eso me abrió la cabeza, me recordó cuando yo de chiquita quería ver el tema de los modelos con la parte de clima, que me llamaba mucho la atención. Así que ahí fue que, aprendiendo un poquito de Python, porque fue muy poquito, empecé a ver todos cursos de Deep Learning, de inteligencia artificial, y eso me fue llevando a que necesité como aprender otras cosas que no estaban en Python, como es todo lo de el Big Data, y así fue que llegué a Henry. Cuando yo decidí entrar a Henry, lo que a muchos por ahí nos pasa es que dudamos del bootcamp, sobre todo en Argentina, dudamos en tener una deuda en dólares. Cuando entré al bootcamp, aparte de que fue muy intenso desde el principio, por más que los primeros dos módulos ya los tenía claros, ya sabía esos temas, igualmente fue muy intenso porque nos reuníamos con los chicos a estudiar, con los grupos de los sub. Costaba un poquito ahí la interacción, pero estaba bueno. Pero cuando llegamos a la mitad del bootcamp, cuando llegamos a la parte de Big Data, me abrió completamente la cabeza. Vi cosas que no sabía que iba a poder entender. Fue para mí lo más lindo. SQL fue súper intenso, fue súper profundo todo lo que vimos. Yo creo que eso jamás lo hubiese podido aprender sola. Y después, cuando pensé que ya Henry me estaba dando todo en los módulos, empezamos con todo lo que son los proyectos individuales, el proyecto final. Y después nos tocó hacer el Project Henry. Así que todo eso fueron experiencias que me abrieron absolutamente la cabeza, pero sobre todo que me dieron la confianza de que había un montón de cosas que las podía hacer, las podía aprender, por más que no soy de ingeniería informática, que no soy del palo. Así que creo que para destacar es lo que más me llevé de Henry es la confianza y además las herramientas, porque mi paso de Henry a lo laboral, a una gran empresa como es Mercado Libre, se sintió como que cambié de clase, porque las herramientas con las que estábamos trabajando en Henry las trabajo todos los días en Mercado Libre. Entonces para mí fue como que me preparó para todo, me preparó para estar presente en una reunión, me preparó con los temas y me preparó con todas las herramientas que usa Mercado Libre. Para conseguir mi boom fue loquísimo, no lo podía creer en ese momento. Estábamos en la etapa de proyectos grupales,
cuando conseguí contacto con una líder en Mercado Libre que me preguntó si estaba dispuesta a tener una entrevista. En todo el proceso del proyecto final estuve haciendo las entrevistas y justo el día que estábamos en la graduación de Henry me llega la computadora de Mercado Libre de que me había... ya está empezando, a la semana siguiente empezaba. ¿Cómo logré el boom? Fue también un poco loco porque yo estaba cursando los últimos módulos de Henry y nos dieron acceso a todo lo que era el Job Preparation. Son todos los videos y todo el material que nos ofrece Henry para poder aprender a buscar esas oportunidades. Para preparar el CV, para contactarnos con distintos líderes y managers. Así que yo empecé a aplicar todos esos contenidos. Y fue ahí que con esa preparación pude dar con al menos una líder que me contestó y me dio la oportunidad de empezar las entrevistas. Mi mentalidad fue esa, súper egoísta, decir, bueno, que me busque trabajo. Y la verdad que conseguí muchas cosas más que eso. Para mí, la ciencia de datos está en todos lados en mi vida. No solo en la parte de laboral, de cuando tengo que estar analizando un modelo, analizando un conjunto de datos, sino que el resto de la vida también lo aplico. Uso ciencias de datos para estimar los tiempos en que mis hijos están con una pantalla para ver en qué momentos necesitan reforzar un poco más de salir o de estar con mamá y papá y no tanto con la pantalla. Para estimar emociones en mi vida, todos los días estoy calculando las emociones de mi día y con eso tener un análisis de datos del año. Así también para poder sacar metas para el año siguiente. O sea, trato de aplicarlo en todos lados. Y hay muchísimas herramientas, pero todas las aplico con lo que aprendí. Con Python, con Notebooks y con Pandas. Es todo lo que uso para hacer ese tipo de análisis. Todo lo que se pueda registrar se puede medir y todo lo que se mide se puede mejorar. Después de salir de Henry, no me hubiese imaginado jamás conseguir tan rápido el boom y estar en donde estoy hoy, en el equipo excepcional que estoy hoy, en la empresa que es la mejor de América Latina. No, jamás lo hubiese imaginado. Estoy trabajando actualmente en Mercado Libre. Entré en un equipo que actualmente está manejando un chatbot que trabaja con inteligencia artificial. Es un chatbot de cobranza. Dentro de mi equipo hay como dos o tres áreas bien definidas. Yo estoy dentro de la parte de ciencia. Mi puesto es de ingeniería en ciencia de datos. Más que nada lo que estamos haciendo es mantenimiento y monitoreo de un modelo de lenguaje para detectar las intenciones de los usuarios cuando se comunican a través del chatbot y darle las respuestas que ellos están buscando. Carla de ingeniera ambiental era rutinaria, era copiar y pegar y hacer informes y nada más. La Carla de hoy es todos los días hay que buscar dentro de los datos nuevos insights, nuevas características, hacer modelos, es todos los días distinto. Toda la semana hay un sprint y un objetivo distinto en la empresa, entonces todo el tiempo hay que estar practicando nuevas tecnologías, hay que estar buscando nuevas cosas. Así que es súper interesante la nueva Carla de ahora. Influyó en, más que nada, sacando toda la parte de contenido, sacando toda la parte de la confianza que me dio para conseguir mi boom. Me abrió las puertas a un mundo que realmente era el que yo buscaba, pero que no sabía que existía. Toda la parte de IT es otro mundo, es otra forma. La gente tiene otra mentalidad, se trabaja en equipo, se trabaja de manera colaborativa. Realmente todo eso yo no lo había conseguido en mis trabajos previos y lo conseguí en este mundo de tecnología. Y yo creo que Henry fue una de las cosas más importantes que me permitió abrir esa puerta y entrar a ese mundo. Cuando decidí entrar al Henry, la decisión fue muy difícil, no solo por lo económico, por la deuda que me iba a quedar después de cursar,
sino también porque tuvimos que decidir en familia de que yo durante esos meses no iba a trabajar, por lo tanto iba a ser un ingreso menos en mi casa. Y además por la cantidad de horas que se hay que dedicarle, no iba a poder estar tan pendiente de mis hijos. Tengo dos niños muy chiquititos que necesitan de su madre y yo no iba a estar al 100%. Fue una decisión difícil, pero claramente valió la pena muchísimo, porque logré entrar a la mejor empresa de tecnología de América Latina y en un puesto del que tanto soñé, que tanto quería. Así que para mí vale completamente la pena. Y la deuda no fue deuda. Pagué con todo el amor y con todos mis ahorros el AIC, el acuerdo. Así que para mí ni siquiera dolió eso, ni siquiera fue una deuda. Fue muy grato poder cerrar el trato, de decir, me dieron de todo y realmente fue una inversión muy buena. Bueno, para aquellos que están pensando en ingresar a este mundo de IT, la verdad que yo lo que les recomiendo es que se manden, que lo hagan, que busquen, que empiecen por algo, lo que sea, pero que empiecen por algo. En mi caso fue empezar con Python, las primeras líneas de Python, y entender los ciclos, for, while y todo eso. Y a partir de ahí uno empieza a tener curiosidad de decir, ¿ahora qué hago con esto? Y ahí dar el segundo paso de decir, bueno, ¿para qué lado voy? Pero lo más importante es tener curiosidad, mucha curiosidad, y hacer algo, lo que sea. Pero dar un paso, el primer paso. Todo lo que son las habilidades blandas, de verdad, que gracias a los sub, y además yo fui TA, entonces también hacer TA ayuda muchísimo a después enfrentarte a situaciones, a reuniones, a las mismas entrevistas. Yo creo que las entrevistas las pude hacer bien gracias a la soltura que había logrado en los sub. Y bueno, y que estaba justo súper entusiasmada con el Herring Project en ese momento y eso lo pude transmitir en esas entrevistas. Y creo que todo eso fue la suma de que logré que mi perfil se formara para que este equipo me captara. Y además algo que no conté ahí en lo que nos fueron preguntando es que durante Henry yo hice un reto que un año antes no lo había sabido hacer, no pude hacerlo, no entendía cómo hacerlo, y durante Henry supe hacerlo de punta a punta, que era un proyecto de inteligencia artificial desde cero hasta ponerlo en producción, y todo eso lo aprendí en Henry. Me dio la confianza Henry, yo lo fui averiguando sola, lo hice sola, pero fue Henry el que me dijo, vos podés. Así que todo eso, la verdad que hay que transmitirlo para que los que están dudando entren. Es súper importante. La libertad para mí es estar tranquila de que puedo hacer lo que yo quiera hacer. Henry lo que me permitió es conocer un mundo nuevo y saber que voy a poder, con todas las herramientas que me dio, que voy a poder avanzar y llegar a donde yo quiera llegar en todo este mundo de IT.